tal, chulas y chulos? Bienvenidos a este su Twitch Vlog Now. El día de hoy estamos, como siempre, en una nueva temporada que la verdad estamos bien felices y contentos porque, oigan, en serio, cada día ya estamos ahora sí que más cerca de Navidad. Cada día estamos más cerca ahora sí que de las garnachas, del pavo, del Thanksgiving. ¿Cómo se la pasaron en Thanksgiving? Espero que muy bien. Y de verdad, el día de hoy tenemos un súper artistazo. Yo soy Damián Luna y el día de hoy tenemos ahora sí que... Y aquí entre nos, chicas y chicos, está guapo el muchacho. Está muy guapo el muchacho. De verdad que véanlo. Porque nos viene a platicar de un súper... A pesar de la pinche desmañanada que tenemos aquí, no sé a qué horas vean el programa, pero la desmañanada que nos hicieron tener, está guapo el muchacho, si así se levanta, Dios de mi vida, qué bárbaro. Yo quiero. Entonces, aquí, contigo, conmigo, para ti, para mí, para todo el internet, nada más, hermanos, Grupo Serbia, ¿cómo estás? Querido. Muy bien, gracias. ¿Cómo te va, mi estimado? Bienvenido a Pinchy Vlog Now. ¿Cómo estás? Ya, súper bien, contento. Ya no hace frío aquí en Monterrey, entonces estamos al 100. Entonces, todo muy bien. ¡No, Monterrey! ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, my God! A mis chulos de Monterrey, esos que se sordean y con madre y te haces chasquis y todo el asunto, ¿verdad? Sí. No. Se sordean y... Y se sordea, no, bueno, Gusto, tú no te sordeas, yo ya estoy viendo que tú no te sordeas. No, yo estoy aquí contigo. No, y aparte, no, hombre, esas carnes, ¿cómo se llama? Las carnitas de las Ramos y las carnes de San Juan, no, hombre, no, mi vida, o sea, no. O sea, ¿qué te puedo yo decir, Nico? ¿Verdad? Bienvenido a Friendship Vlog Now y cuéntanos, platícanos de qué va Serbia, qué es Serbia. Serbia es una banda de Monterrey que lleva desde... Lo primero que sacamos fue en el 2015 y poco a poco hemos estado sacando material y hemos creado pues una audiencia muy padre y pues este año estuvimos en Pal Norte, estuvimos en Vive Latino, hemos estado haciendo conciertos por toda la República ya después de la pandemia. Estamos muy contentos y agradecidos con la gente. Y estamos sacando sencillos para nuestro nuevo disco, que es el que se va a salir en el 2023, que se llama Melodramática. Y no sé cuándo voy a salir, pero el viernes tocamos en Guadalajara, en el C3. Y es el último concierto del año, estamos muy contentos, porque en Guadalajara siempre la pasamos increíble, siempre hay gente muy chida. Y sí, así vamos a terminar nuestro año. Perfecto. Oye, y a ver, cuéntame un poquito más de la banda. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo empezaron? Digo, porque me imagino que tienen un super bagaje, ahora sí que un background, tal, pero a lo mejor hay gente que está debajo de una piedra y no y nada más le gusta pura pinche banda, pero en este caso, y el reggaetón y el, ya tú sabes, ¿verdad? Pero claro. En este caso, ¿qué le dirías a la gente de cómo comienza tu banda? Serbia comienza, me hablaron a mí, para tocar en un festival de música aquí, underground, porque o sea, yo tenía banditas y sabían que yo era músico y me hablaron, me dijeron, oye, ¿tienes una banda? ¿Queremos que toques? Y yo, sí, por supuesto, no tenía banda. Entonces les hablo a los que ahorita son los de Serbia, de que, oye, tenemos 2 semanas para escribir canciones, porque yo estaba aferrado que no quería tocar covers. Nos dijeron, toquen covers, y yo, ne, cualquiera puede hacer covers, yo no. Entonces hicimos nuestras canciones muy feas, para escribirlas en 2 semanas, y solamente iba a ser temporal hasta que hubo mucha, muy buena química, la pasamos muy bien, nos gustó este proyecto y dijimos, vamos a hacerlo, y poco a poco se puso más en serio y más en serio y más en serio esto, hasta que creo que ya somos de las bandas más importantes de Monterrey en el tema de rock and roll. Acabamos de anunciar un pabellón M, que en el pabellón M es como el recinto de los más importantes de aquí en Monterrey, le caben como 4.000, 5.000 personas. También, bueno, somos la banda más importante rock de Monterrey por default, porque Panda se separó. Entonces estamos... Exacto, by the way. No sé si estamos contentos o estamos tristes porque nosotros somos fan de Panda. Pero bueno, somos la banda más grande de rock en Monterrey por default.
Y sí, así fue. Lo que hicimos en el 2014 y 2015 fue sacar identificaciones falsas para poder tocar en bares, porque no podíamos tocar en bares, éramos menores de edad, y tocamos enfrente de cero personas, ¿no? Entonces así poco a poco lo que hacíamos era, si hay una persona, vamos a hacer lo mejor, el mejor concierto para que ellos le digan a sus amigos y sus amigos le digan a sus amigos, y poco a poco vaya creciendo la audiencia, y así fue como lo hicimos, rompiéndola en el escenario, y ya, eso es todo. Oye, hablas precisamente de Panda, precisamente, by the way, con José Madero. Claro. No, qué chulo es José Madero aquí entre nos, qué bárbaro también. Ya lo vi, ya lo conocí en persona y qué bárbaro, Dios mío, de mi vida, yo lo admiraba. Y mira que, no, ya cuando lo vi dije, no, definitivamente sí, otra vez. Tú vas por esa línea. ¿Estarías pensando en realmente separarte de Serbia para hacer tu propia música o algo alternativo conjunto con Serbia? No separarme, pero sí junto con Serbia. De hecho, saqué unas canciones este año, pero siempre teniendo como mi enfoque principal en Serbia. Y pues simplemente fue para yo experimentar y crecer y hacer diferentes cosas, porque con Serbia tiene su sonido específico, que es rock and roll y como triste, acá desgarrador. ¿Por qué me dejaste? Cosas así. Y con lo mío dije, pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? No, no quiero solamente encerrarme en esto. Y tampoco quería experimentar tanto con Serbia porque hay muchos fans muy fieles a nuestra música que si les cambiábamos un poco, les cambiábamos muy drástico, pues no era justo para ellos. Llevan muchos años apoyándonos que de la nada vamos a hacer algo diferente que no cuadra con lo que es Serbia. Ya Serbia ya tiene un sonido, un nombre. Vamos a irnos por ahí, entonces yo por eso hice lo mío, pero no separarme de Serbia jamás. Entonces, se puede decir que esperaríamos posiblemente algo de nuestro voz. Sí, por supuesto. Eso me agrada. Eso me agrada, mijo. Oye, y platícame ya más o menos, de qué va tu nuevo sencillo, cuál es la música o cuál es el sencillo o la canción que más te gusta y cómo la interpretas. La canción que más nos sorprendió que sacamos este año, que es del nuevo disco, se llama No Duele Llorar. Que No Duele Llorar, tratamos de regresar como ese emo punk, a lo que estamos hablando de Panda, Allison, División Minúscula, que sentía que estaba regresando en los artistas nuevos. Entonces hicimos esa canción para como de prueba, vamos a ver cómo reacciona la gente, y la gente reaccionó increíble, que cambió también como el cambio de este nuevo disco. Y No Duele Llorar es una canción, pues como dice, No Duele Llorar, ya superaste esta oscuridad, ya superaste eso. Y de hecho es una canción que mucha gente piensa que yo se la escribí a mi exnovia, o sea, como si yo escribiéndosela a ella, pero es al revés, yo se la escribí a ella de como si ella me lo hubiera escrito a mí, ¿no? Porque una vez me mandó un mensaje y me dice, ya por fin te estoy olvidando. Y yo, ¡Ay, pues qué le hiciste! nada, nada, yo no le hice nada, pero pues es difícil olvidarme. Sí lo creo, sí lo creo. Te veo y digo, sí, claro, ¿cómo chingados no? Pero por su pollo, Igual, sí, pero pues regresé con esta chava. Y luego. Soy muy fácil, soy muy fácil también. Ay, chiquillo, ajá, y luego con madre. Y ya esta canción pues reventó, la gente le está gustando mucho y empezamos a sacar diferentes sencillos, o sea, otra que se llama Eternos, otra que se llama Melodramática, y el disco va a salir en el 2023, el siguiente año. Okay, perfecto. ¿Y todavía sigues con la chava o ya no? Sí, sigo con él. Acabo de regresar. Okay. ¿Cómo Aquí se está dormido llama? en mi cama, de hecho. Di hola. Nada, te creas, aquí no está. Ay, yo soltándome, pero no importa, no soy celoso, no pasa nada. Mi hijo, pues allá en Monterrey, no, hombre, hay muchos chulos y bueno, ¿qué te puedo decir?
Sí, hay, hay. ¿Qué te puedo decir? No, qué van. Oye, mijo, me da mucho gusto que estés feliz porque se nota que eres feliz. Se Sí. nota que realmente no me hablas del bluff. Se nota que no me hablas de, ah, sí, yo acá desde la pose y yo llegué, yo hice. Y eso es impresionante, ¿no? Así como las entrevistas aquí no son acartonadas, aquí hashtag lo que otros no dicen. Realmente, ¿por qué tendríamos que escuchar tu música y por qué tendríamos que ir a verte, digo, los que todavía no saben de ti, por qué tendríamos que ir a verte a Guadalajara? Bueno, los conciertos de Serbia son una experiencia muy padre porque, como te digo, que nosotros nos formamos tocando en vivo, entonces siempre dimos todo en el escenario para que alguien fuera a vernos. Entonces lo damos todo en el escenario, es un espectáculo que no, o sea, si hemos esperado tanto tiempo por tocar en vivo y que alguien comprara un boleto. O sea, para nosotros que alguien compre un boleto, ya sea 50 pesos, 10 pesos, 200 pesos, 500 pesos, para nosotros eso es algo que todavía no lo podemos comprender. Estamos muy agradecidos. Entonces, nuestra forma de responder a este agradecimiento y darles todo a los fans es dando un concierto de 2 horas y media, 3 horas. Porque si ya estamos ahí, yo quiero que el fan se vaya sin poder hablar, adolorido, sin poder moverse el siguiente día, pero con una sonrisa en la cara increíble y que diga es el mejor concierto que he dado en mi vida. Entonces, lo damos todo, hemos terminado a punto de desmayar nosotros, vomitando, adoloridos, cortados, sin voz nosotros, pero porque damos todo, nos gusta esa experiencia de si el fan nos da todo, nosotros lo regresamos. Y nuestra música, siento que conecta muy, muy, no sé, o sea, fue, es una, no sé si es suerte o es el momento perfecto y la canción perfecta en donde conecta muy, muy fuerte con nuestros fans, se sienten muy identificados y cuando van a un concierto, de verdad, van a sacar todo, no sé si es enojo. Si es desamor, si es o hasta amor, o veo muchas parejas que van en conjunto a Serbia y dicen que es su canción. Entonces hay una canción para cada quien, nada más hay que escucharla y hay que, ¿sí? Que nos den la oportunidad de escuchar a Serbia y de seguro va a haber una canción para ustedes. ¿Qué les falta por hacer, Neto? Nos falta hacer una arena Monterrey. Pues ahorita no. Ahorita no, sí. Pero poco a poco, yo creo que ya, híjole, hicimos una gira en Europa, acabamos de ir a Europa, fuimos a España y a Inglaterra, fuimos ya, creo que nos falta ir más al sur del continente. Ya fuimos a Colombia, que la pasamos increíble, pero no hemos ido a Argentina, hay mucha gente de Perú, hay mucha gente de Chile, de Ecuador, de Bolivia, que nos escuchan. Entonces yo creo que es lo que nos falta y también ir a Estados Unidos a hacer una gira allá. Pero aquí en el país, pues tal vez ir a las ciudades que no hemos ido, como no hemos ido al estado de Veracruz. Entonces tenemos que primero atacar todo lo de México, que sé que hay mucha gente que nos escucha, no importa si sea una ciudad grande o una ciudad chica, queremos ir porque se lo merecen, porque estamos muy agradecidos con la gente que nos escucha y ya, seguir tocando y seguir sacando canciones. Oye, pues qué bien, o ganar un Grammy. Ganar un Grammy, no lo veo tan importante, siento que lo que nosotros tenemos y hemos creado es mucho más importante que un Grammy. Veo muchos artistas que están nominados a los Grammys que no tienen lo que nosotros tenemos, entonces o sea, ¿qué prefieres, no? O sea, ¿quieres un Grammy o quieres llenar lugares de 1,000 personas, 1,200 personas y que la gente de verdad sienta tu música? Pues acá quien alguien va a decir un Grammy, yo me quedo con lo que yo tengo, la verdad. Si ganamos un Grammy o nos nominan un Grammy, estaremos muy contentos, pero no es nuestra misión, ¿no? Nosotros seguimos atacando lo que a nosotros nos gusta y seguir tocando conciertos, llenando estadios próximamente. Yo creo que eso es lo que más nos importa. No, no, pues me encanta la verdad, me encanta tu estilo. Ahora sí que a muchos los veo de otra manera más estrafalarios. A ti te veo lindo, te veo ¿cómo se llama? Ay, hasta se me rompió la voz.
ti te veo lindo. A ti te veo lindo, te veo, ay, mijo, es que tuvimos programa todo el pinche día. Acabamos de grabar un programa navideño y duró toda la noche casi, casi. Pero, by the way, pero te veo lindo, te veo, no te veo así que con arracadas, que con, aquí pico, con, ¿cómo se dice? Moral, hasta acá. Ajá, hasta acá. O sea, te veo lindo. Ojalá y nunca lo hagas, by the way. Pues o sea, es que no he andado con Belinda. Nunca sabe uno, ¿verdad? Ay, no, por favor, no, ni no, no, necesito. No, 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 no. Mejor quédate con la. Con la es lo único que me falta. Cuando me dices, ¿qué les falta? Andar con Belinda. A ver qué es. A ver qué sucede. Todo tatuado. No, los ojos de Belinda aquí. Sí, no, 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 mijo. Mejor esa calavera que tienes, mejor ahí déjala en la playera, por favor. Sí, sí, sí. Ahí déjala. Muchísimas gracias, Neto, de verdad. ¿Con qué te quedas de esta entrevista? ¿Qué te ha gustado de esta entrevista? Lo que dices, hashtag, lo que dijiste, lo que no dicen los demás. ¿Los no dicen? Sí, sí, sí. Aquí la verdad que normalmente en una entrevista pues estés más serio y dices, no, pues vayan a vernos. Me gustan este tipo de entrevistas donde pues es una plática, ¿no? Entonces te lo agradezco mucho por eso, porque pues no soy fan de esas entrevistas de que no puedes platicar. Entonces gracias, te lo agradezco por eso. Y ya, que nos vengan a que nos conozcan, que vengan a escuchar nuestra música. Si tienen la oportunidad de ir a un concierto de Serbia, de verdad se los recomiendo mucho. Y nos vemos en la Arena Monterrey. Próximamente. Próximamente. Entonces, Guadalajara, ¿cuándo, cómo y dónde sus redes sociales, mijo? En Guadalajara, el viernes, el 2 de diciembre, en el C3 Stage, a las 7 de la noche, abren puertas, y que nos sigan en redes sociales como Serbia-MX. A mí me pueden seguir como Neto Rocks también. A ver, ahorita déjate, sigo y espero que me sigas, ¿eh? Claro, claro. Y ahí estamos. ¿Cuándo? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y estén muy bien, les mando muchas buenas vibras, muchos abrazos, que estén muy bien y que tengan una increíble Navidad y fin de año, ¿no? Que ya mero eso. ¿Eres tú baby? Ay, no sé, baby. ¿Eres tú? Ese soy yo. Sí, like. No, no. Oye, ¿no tienes por ahí un amigo por ahí para mí? Sí, aquí tengo muchos amigos aquí. Ah, bueno, pues no, pues tráemelos entonces. No, de verdad que, y también hay que decirle al público que tenemos pases dobles para la gente que nos está viendo en Guadalajara, y de verdad que muchas, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, Neto, Serbia, me encantó. A lo mejor al rato cuelgas y dices, ay, sale, bye con este güey, pero no. La verdad, con madre, me encantó, amo a mis chulos de Monterrey, a mis regios adorados. Tú no estás para saberme, yo para contarlo. Yo soy tapatío de corazón, yo soy tapatío de nacimiento, capitalino de corazón y regio de sentimiento, porque yo también por ahí tenía algo. Ya luego te contaré. Ya. Perfecto. Ay, muchísimas gracias, de verdad. ¿Algo más que quieras acotar, por favor? Nada, ya yo creo que ya lo dije todo, que estén muy bien, buenas vibras, abrazos y pásenla bien. Eso. ¿Dónde vas a pasar las Navidades? No tengo idea. Monterrey, supongo. Pues donde me inviten. Bueno, con la historia voy a meter a la novia. Bueno, la novia, perdón. Ya, ese es Saltillo, entonces tal vez en Saltillo. Ay, qué frío Saltillo, pero también muy bonito Saltillo. Sí, es bonito. Ok, Neto, pues la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad agradecidísimo, y la verdad, yo soy Damián Luna, y de verdad que si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan, y la verdad, este chamaco, Serbia, si no los conocen, váyanlos a ver, tenemos pases dobles para ustedes, la verdad, no, bueno, es que yo tengo que ir a conocerte, baby, tengo que ir a conocer. Ahí estás, invitadísimo. Ok, pues muchísimas gracias, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan, y también denle ahí a Neto Rocks, por supuesto a Serbia, de verdad, chéquenlos y denles una oportunidad si no los conocen, porque se ve que esos muchachos van pa' grande, y a la Arena Ciudad de México, a la Arena Monterrey y todas las arenas posibles, baby. Felicidades, gracias. Y aquí te esperamos. Gracias, abrazo, nos vemos. Hasta luego, chicos, nos vemos, besito, muah, yo soy Daniel Luna.